Pero qué linda tarde que estamos pasando en día a día. Tenemos un poco de todo. Tuvimos a la gran Fabiana Cantilo. Sí, una leyenda. Y ahora tenemos otra grande. Y te voy a decir por qué. Ella es Arístida Genes Alcaraz. Es muy conocida ella, muy conocida, más conocida como Arístida de la Mística. Nos hablaba de su nombre, que es hermoso además recién, y muy particular, porque es un nombre que no escuchamos frecuentemente. Ella se destaca como medium, es de las número uno de América Latina y tenemos el placer de tenerla acá en día a día, porque el 27 de este mes se viene un gran evento que la va a tener como protagonista en el Hotel Regency. Arístida, bienvenida, qué placer. Para mí también, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenida. Qué gusto. Un placer. Para mí también es algo maravilloso estar con ustedes y se siente la energía del lugar. Qué lindo. Mirá, ay, qué lindo. Pasó bueno, cuando entraste al canal, al set. A mí todo eso me genera como un miedito, te digo la verdad. Miedo hay que tener a los... A los vivos. A los vivos y a los malos también. Claro, sí. Ahí tenés razón. Sí, sí, porque cuando uno brilla con amor y con luz... Ah, bueno, bueno. Es totalmente diferente. Sí, claro. Porque se escucha tantas cosas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, sí, bueno, ahí uno, tenés razón. Sí, uno desconfía a ver qué será y te empieza con las cartas y con el péndulo y no sé, con rituales y a ver. Y a qué. Eso le tiene miedo Rosario. A todo eso. A mí me da cosa que me digan el futuro, eso no me gusta para nada. ¿No te pero gusta eso? No. Por más bueno que sea. O sea que por más que te puedas, o sea que yo te puedo decir que vas a vivir... Pero muchísimos años te tengo que decir, ya está. Prefiero que no me digan nada amor, y pasar desapercibido. Sí, ahora, las energías son otra cosa, yo creo. Sí. Ahí es otra cosa. Pero hemos tenido visitas de personas que también se dedican a esto, pero queremos que vos describas tu tarea. ¿Qué es lo que vos logras siendo medium? ¿Qué es lo que haces realmente? Ser medium es simplemente una comunicación, o sea, que ser un puente que une dos mundos, el de los vivos y el de los muertos, el llamado más allá. O sea, que es algo que no se usa ningún ritual, como le acabo de decir a ustedes. Claro. Y yo soy medium psíquica, que ¿qué significa eso? Soy vidente y también soy sanadora espiritual. Nací con este don. Eso te iba a decir, eso lo traes desde que naciste. No es algo que vos puedas... Bueno, capaz que perfeccionar sí, pero estudiar no. Lo desarrolló, lo desarrollaste. En realidad, sí, desde chiquita, y yo sentí a los 6, casi cumpliendo 7 añitos, que tenía esta capacidad. Increíble. Y entonces mi mamá me decía, ay, hija, tenemos que ir al psicólogo. Y yo le decía, mami, vamos. Yo me callaba, ya me daba, ya me acuerdo perfectamente. Era muy chiquita. Es chiquita. Entonces el... Y Arístida, y organolépticamente, o sea, ¿cómo lo percibes? ¿Qué es organolépticamente? Los órganos de los sentidos. Sí, 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 sí. Claro, sí. Si lo escuchás, si lo ves, no todos lo sabemos, lees, lo percibes. ¿Sí? No, todo bueno, mundo sabe. Pero... Claro, es como a través de los órganos. O sea, nosotros tenemos la vista, el olfato, la visión, el gusto, digo. ¿Tú lo ves por ahí o lo percibís de otra manera? Justamente, qué lindo, qué buena pregunta. Sí, yo puedo ver, puedo sentir. Puedo oler, yo estoy acá y puedo ver lo que está pasando en tu casa, no importa el lugar. No necesariamente todo, acá, pero todo el tiempo, ¿eso pasa todo el tiempo? ¿O vos necesitas de algún tipo, no sé, de concentración o algo? No, no necesito. Yo antes de entrar acá estaba afuera, pero sin miedo, chicos. Entonces empecé a sentir que hay alguien que tiene mucho... No es un dolor constante, pero un malestar en las piernas, en la pierna izquierda. ¡Yo! Así que, mi amor, y hay veces que... Miedo, pánico. No, pero sí, ahora quiero que experimente esto, si es que... Porque es energía, es energía. Sí. Si me vas a hacer bien, ya te digo que sí. Oh, por pero supuesto. Porque empieza... hay veces que te suba un poquito, quizás de la cintura, que sería la parte lumbar, como sufría... Bueno, tu mamá, hay veces como que... o alguien de tu familia materna, veo, que se queja mucho de la cadera principalmente, o sea, que la parte lumbar, y es algo que... Se va ¿como a desprender. Hereditario, decís? No, se va a desprender todo ahora. Vos serías un gran canal. Así que bueno. ya estoy sintiendo. Es esto. Yo siento, percibo, escucho voces que no son audibles para un oído normal, obviamente, si no ya estaría loca. Sí. Así que, bueno, sacaron todas las dudas, que es algo que es un don.
Como ¿qué tiene fantástico. Que ver Aristida, por ejemplo, lo de la pierna de Rose, por ejemplo, con las almas, ¿no? Como contactarte, como cuando uno quiere contactarse con sus muertos, me explico, porque todos tenemos muertos, gente que queríamos y que seguimos queriendo por ahí, y uno le gustaría ver si puede contactarse o no. ¿Qué relación hay entre una cosa y la otra? Son dos cosas muy distintas, justamente al hablar de evidencia, de sanación y la mediunidad. O sea que es todo, o sea que yo tengo prácticamente todo. Bueno, pero, vos tenés todo junto, eso. Junto. Pero ¿sabes qué? Yo jamás me sentiría egocéntrica, no soy. Porque lo que tenemos, esta capacidad, somos sencilla. Claro. Bueno, sí, estoy obvio. Maquillada, estoy así, ¿no? Pero por dentro yo simplemente soy yo. Pero o sea, ya tenés la humildad de compartir todo esto que tenés con los demás. Me parece que habla también de la grandeza como ser humano de querer ayudar. Ayudar. Eso de contar. Justamente, es sí, mi amor. Justamente por eso estoy re feliz de poder estar en el teatro para poder llegar a un montón de gente. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y cuál es la dinámica de ese evento? La gente llega al teatro, se sientan y yo empiezo a interactuar entre ellos y siento la energía. Hay alguien que se quiere conectar con su ser querido que están ahí, entonces le hago participar, porque también es bueno que sepan todo, que no le voy a decir, bueno, venite vos, porque del otro lado, ¿qué pueden pensar? Ah, está todo armado. Claro. Sí. Claro. Sí, entonces, claro, ¿dejás que cada uno elija? Yo por ejemplo, le digo, estamos en el teatro. Yo le pido. Ah, vos elegís. Que al azar. Pueden subir tantas personas acá, listo, al azar. ¿Cómo hago en mi Instagram, @lamística? Yo le hago participar a la gente en forma de azar y son esos minutos, segundos que le ayuda, porque ¿qué es lo que hace justamente tu respuesta? Ahora vamos. Sí. Que cuando se conecta con sus seres queridos, siente un alivio tan grande. Claro, de la pérdida del ser. Decir, claro, hay veces que es bueno conectar, porque el familiar, el amigo se va y quedas con cosas inconclusas. Que queda muchas cosas inconclusas, también queda algo que lo amaba tanto, no le pude decir, no me pude despedir. Pero ahí la un persona te dice algo que le gustaría decir a un ser querido que ya no está, por ejemplo. ¿Acá? No, digo en el evento. Sí, entonces, en el público. Claro, entonces en ese momento aparece, y hay veces que ellos mismos empiezan a decir, ay, soy Oscarcito, acá estoy, y empieza, ay, ¿hay algún Oscar? Y empieza a dar, soy así, soy esto, ay, no, soy Ramón. Empieza a mostrar cómo es la persona, entonces dice, es mi papá, es mi hijo, es Enrique, no sé, viene. ¿Y qué pasa? Y empieza a tener una comunicación, yo soy el puente en ese momento. Claro. Todo lo que pasamos hasta hoy es tremendo. Yo a veces miro y digo, ¡ah! A veces me quedo así cuando hago un vivo. Agotada. Así, no, me quedo solo. ¡Ah! Y digo, ¿no puede ser? ¿En serio? Sí, es, me decía esto, pasaba esto. O sea que el que corrobora es el consultante. Claro. Y Aristida, ¿y eso te pasa a ti todo el tiempo? Tú cuando le dijiste hoy a Miguel, acá, ¿a ti te puede pasar acá? O sea, ¿tú puedes percibir algo acá o tiene que ser en un lugar? Capaz que el teatro es tu ámbito, o tu casa, donde sea. Eso puede pasar. ¿O te pasa aunque no te lo pregunten? Por ejemplo, que tú veas algo, percibas algo. Sí, puede pasar en cualquier lugar. No hace falta en un consultorio no sé, en un café también, inclusive. En el teatro. Y hay veces que no se conectan. Claro. Eso te iba a decir. Entonces no hay que... ¿Y por qué no se manifiestan algunas personas? Es porque quizá no es el momento. Ah, no claro. se tiene que sentir mal. Pendiente. Ojo también con eso. Hay personas que dicen, ay, yo necesito darte mensaje, yo soy médium. Bueno, no hay conexión. Ay, no, pero después te paso el mensaje porque dice que te amaba tanto. Ay, que te extrañaba un montón. No, para mí esas cosas, eso no son respuesta para mí. Tiene que ser algo más específico. Cuando no hay conexión, le tiene que devolver el dinero. Bien. No, ¿y no. esos muertos nos acompañan todo el tiempo o no? No. Tampoco se le invoca. No. No, ellos están. Ellos están. Hay veces que uno dice, ay, pero ya está. Hay que dejarlo elevar. Hay que soltar. Exacto. Es que ellos no lo estamos atando para nada. Pero ¿quién? A ver, una pregunta. ¿Quién no le pide cuando va para el trabajo, para la facultad, cuando nos pasa algo?
¿quién no le nombra a un ser que ya no está en este plano? Ayúdame, o espero claro, que si estás sí. acá, me das una mano con esto. Claro. Es muy importante. Y bueno, esto es lo que van a vivir en el teatro. Van a conectarse con sus seres queridos. Van a vivir un momento, algo, un evento único. ¿Por qué? Porque van a sentir algo vivencial. Claro, de, exacto. El sentir en el momento de conectar con tus seres queridos, se regocija el amor, mucha paz, conectando con todas las almas. Es increíble, chicos. Qué lindo, es maravilloso. Qué lindo de vivirlo así, a través eso. de esa experiencia. Sí, claro, sin dudas. Y, Rocío, no quiero dejar pasar esto. Sí, dígale. ¿Te animas, mi amor? ¿Sacamos? Pero yo no te voy a decir nada. No me hagas nada porque me muero en vivo. Vas a bueno, vivir. Rinde, Rosario. Rinde me vas a curar eso. La rodilla, yo te dejo todo. Eso también vamos a aclarar. Porque Luli también está esperando para que la hagas en posición de manos. Buenísimo. A ver, pero vamos a la pierna, que ya cura, te dio ahí. Sí, párate. Entonces, a ver, mi amor. Esto, vení para acá, mi tesoro. Así, me parece que va a ser mejor así, ¿no? Sí. Así, sí. Por la pollera. Esto, antes que nada, uno puede decir, ya me curé. El médico es el que cura, claro. el que sana, y esto es una sanación energética, como todos la somos. Acepto, la sí, acepto. Mi amor, ¿alguien me ayuda? Vos, Miguel. Agarrame porque es plomo. Tu nombre, mi amor, tu nombre completo. María del Rosario Rodríguez. María del Rosario, desde este momento, y que venga, ¿qué más? Luli. Te vas a poner acá, mi amor, Luli. Hola, Lu. Hola. Julito. Me parece Julio, no sé. Julito le encanta, te pero digo. Sí, porque sí. el que se anima, que se ponga allá al lado, porque ya. Al lado de Luli. Acá. Vos estate. ¿Alguien más? No, ya está. Bueno. Y yo qué hago. Y también vos. Mira, esto sí. va a pasar. Cuando vos sentís esto, nada más la presión esta, mira, y estate atento porque después en el piso. Ahí se desprende la energía negativa. Sí. Ay, caigo, voy a caer. No sé. ¿Y relájate. Pero no pregunten qué van a hacer, qué haga ella. Déjate llevarme. Inhalamos, exhalamos. Los ojos. Ojos cerrados, mi amor. ¿Qué me ayuda? Vení. ¿Qué me ayuda con él? Mimo. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos despacitos, exhalamos. Bueno, esto que estamos viendo, para que vea desde su casa, que no se necesita hacer ningún ritual. Esto es algo que uno hace con mucho amor como yo. La energía que están recibiendo en este momento, cada uno de ellos, y ustedes que están en su casa, es algo muy fuerte. Se está desprendiendo todo lo negativo. Y también en este momento están recibiendo sus seres queridos. O sea que, la familia.
no le hablen. Cuando ustedes sientan que tienen que abrir sus ojos, de lo contrario pueden seguir. Pero cuando sientan que tienen que abrir sus ojos, ahí vamos a mover. Antes que nada, todavía no. Vas a empezar a sentir en este momento. Hay algo muy luminoso que te está iluminando, mi amor. Vos podés, despacito. Vamos. Sienta esta energía que te está rodeando y cúbrete con ella. Es que... un segundito, mi amor, un segundito, tesoro mío. Suelta, mi amor, eso, tesoro, ahí está, corazón. Vamos. Despacito, mi amor. Tengo problemas con esa pierna. No, que es la que me duele, entonces tengo problemas para... Tranquila, ahora. Toma asiento y quédate un ratito con los ojos cerrados, que ya... Gracias. De este momento, abran sus ojos lentamente. ¿Alguien me ayuda? No, esperen, a sentar. A ver, ven, mi amor, vamos, despacito. Ahí. Inhala, exhala. Inhalamos, exhalamos. Despacio, te puedes levantar. Despacito, mi amor, corazón. Vamos. Ah. Qué genia. ¿Cómo se siente? Bueno, como en paz nos sentimos. Eso, sí, mi amor. Por lo menos es lo que yo percibí, no sé, el resto de mis compañeros. Quedás como en una calma. Igual. Ese malestar pequeño que tenías vos acá, a veces como pequeña quemadura, Rosario. Sí. Es muy probable que desde este momento... No sé, espero que vos experimente y cuente. Ya pasó. Sí. Gracias, ay, Dios. Divina. Gracias. ¿Cómo se siente? Para... Permiso. Muy relajado. Sí, adelante. Eso sin duda. Relajado. ¿Cómo sí. seguir? Esto no es hipnotismo, así que tampoco es algo mágico. Esto es
una sanación espiritual, es amor. Lo que sacaste es la mala energía. Se salió muchas cosas. Después en privado le digo a usted. Qué si bien. Le interesa. Bueno. Sí, 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 claro. Acá no se va hasta las 7:30. Le vamos a preguntar, obvio, que es un placer recibirte. La invitación para todos los televidentes, el 27, esto ustedes lo pueden vivir allí en el Regency con la Divina de Ari, que seguramente va a lograr todo eso que vos necesitás que ella logre en vos, con todo el amor, como ella dice, con toda la energía. Así que, por favor, decinos, ¿tenés idea ya vos si estará a la venta de las entradas? Sí, justamente. Sí. A ver, ahí le aparece. Esto va a ser el 27 para saber por lo menos, tal vez a través de tu Instagram la gente puede comunicarse para ir adquiriendo entradas. Y sí, también perfecto. En aguantemos un segundito que a mí me va a ayudar. Aristida, estoy mística, muy emocionada. No. Estoy muy, entendemos. muy, no sabes. Por lo pronto es el 27 de abril en el Hotel Regency, que exacto. Es lo importante. O sea, que ahí comunicándose... De A Producciones, .net, a sí. Través de esa web vos podés sacar tus localidades para el 27 en el hotel. Ari, muchas gracias por estar en Día a Día, gracias por gracias darnos a ustedes. Lo mejor de vos y bueno, espero renovar nuestras energías también. Espero que todas las personas que nos están acompañando que puedan venir, entonces ya saben dónde encontrarnos. Así, mi amor, muchas gracias. Para mí también, gracias. Hacemos una pausa y ya regresamos.